bienvenidos a Ventaneando. Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy con una extraordinaria noticia. Les platico que Cecilia Romo no solo ha vuelto a respirar por ella misma, sino que ha recuperado totalmente la conciencia. Y hoy habló con su hija y tenemos esta nota con su hija. Tras más de 60 días hospitalizada, vencer la neumonía y el coronavirus, enfrentar diálisis intermitente y una cirugía de vesícula, entre otros muchos estragos colaterales, la actriz Cecilia Romo no solo ha vuelto a respirar por sí misma, sino que ha recuperado totalmente la conciencia y por fin pudo tener contacto a través de una videollamada con su hija Claudia Romo, quien desde Nueva York compartió en exclusiva con Ventaneando este significativo momento. Solo buenas noticias. Hablé con mi mamá. Por primera vez me pudieron conectar por teléfono. La doctora me llamó en una videollamada y pude hablar con ella. Está muy débil, literalmente como si la hubiera atropellado un camión, pero me dijo que ya se quiere ir, ya se quiere salir del hospital. O sea, las pocas palabras que pude decir es ya quiero salir. Y me dijo que me ama más que nada en el mundo, y eso me llenó de una alegría tan profunda. Me mandó un beso con la mano, ya puede mover el brazo. Entonces, un milagro tras el otro. La verdad es que fue increíble poder verla. Salió ya de una operación, los donadores llegaron de sangre, cada vez está recuperando más. Ya no tiene, le van a quitar la traqueostomía, o sea, de las 7 que quedaban, o sea, de los 7 conectores, ya le quitaron uno, ahora vamos por los otros 6. Vámonos. Sin embargo, Claudia aceptó que volver a ver a su madre le resultó agridulce. Yo creo que todavía está muy, muy cansada, está muy... Hay una parte que me dio mucho gusto hablar con ella, pero hay otra que se me hizo el corazón muy chiquito. O sea, de ver ese tronco de mujer que era antes y ahora está muy cansada. Y no obstante que su mayor ilusión es viajar a México para estar con su mamá, Claudia todavía tendrá que esperar. No estoy segura que lo vea en los próximos 2 o 3 semanas. No es por los vuelos, es que en realidad no me van a dejar entrar al hospital, pero... esperemos que en la última semana de junio, si todo va bien, mi mamá pueda salir de terapia intensiva, donde ya esté en franca recuperación y también fuera de peligro. Agradecemos a Claudia, su hija, la deferencia de comunicarse con nosotros, ¿verdad, Rosario? Y ponernos sí, al sí. tanto de los pasos afortunados que se está dando con su mamá. Fíjate, 63 días se cumplen hoy de que está hospitalizada Ceci. Y bueno, pues sí, como decías, agradecemos mucho porque han pasado por todas. Tiene o tenía diálisis intermitente, la operación de la vesícula, la piel se le había llagado, pues como ocurre con este tipo de padecimientos tan largos. Pero afortunadamente ya despertó y está hablando y está consciente. Hicieron esta videollamada que hoy es como pues los familiares están comunicando con la gente que está hospitalizada, con sus familias. Y bueno, pues estamos muy contentos de abrir justo con esta noticia que es muy buena. Imagínate la cuenta. Además. Ay, seguramente tiene seguro porque no hay otra forma. Capaz que se la pasan y se nos vuelve a dar el patrón. Cállate. Oigan, pero a pesar de que Ceci Romo se ve bastante, obviamente, decaída por todo lo que sufrió, se le ve un buen semblante, ¿no, Rosario? Sí, no, claro. Yo me atrevería como hasta decir que se le ve un poco sonriendo. Esas tomas son de antes, Ricky. Se le ve incluso que está como sonriendo actuales. Con su hija. Entonces eso habla de... Claro, imagínate el suceso después de 60 días, 61, 62, volver a hablar con ella. Verla. No, claro. ¿No? Es algo... Yo creo que... Increíble. ¿Sí? Se parece a Marta Zabaleta un poco. Se está aferrando a la vida de una manera tremenda y eso nos da muchísimo gusto. Y aparte, creo que nos da muchísima esperanza. Afortunados somos todos en este momento de contar con las redes, de contar con esta tecnología maravillosa que nos conecta con el aquí y el ahora. La hija está en Nueva York. Imagínate todo lo que está viviendo y a través de esa llamada telefónica la vio, platicó,
pudo recibir los comentarios de su mamá. Eso me parece una maravilla. Eso es algo fuera de serie. Y que lo veíamos en las caricaturas, así como que esto nunca va a llegar, ¿no? En los supersónicos, ¿te acuerdas? Que decías, ¿en qué momento en una pantalla hablas con otra persona? Y ahora ya, en la palma de la mano lo tenemos. Sí, qué padre. El futuro nos alcanzó. ¿Y tú qué traes, mi querido Ricky? Pati, pues yo les cuento que Camila está de festejo, está celebrando 15 años desde sus inicios. Y bueno, está lanzando un nuevo sencillo que se llama Luz. Y ayer tuve la oportunidad de platicar con Mario y con Pablo, quienes están viviendo en Los Ángeles. Y nos platicaban, nos daban una versión de cómo han tomado esta cuarentena de un lado positivo, de una forma amable. Y ya sabes que además, como son vecinos de Kate del Castillo, son varios latinos Solís, mexicanos, el Buki, ahí fíjese. Entonces, pues de alguna manera están cercanos uno del otro, ¿me explico? Claro. Y arman buenas discadas o algo así. Aunque las ahorita con la cosa... Qué buenas son las discadas. Claro, aunque ahorita con la cosa difícil que se está poniendo en Los Ángeles, no está la tremendo. Van a estar pasando bien. Entonces platicamos con ellos y tenemos esta entrevista exclusiva. Como un detox mundial, resume Mario Dom de Grupo Camila el confinamiento que se vive hoy a causa del coronavirus y admite que aunque al principio le causó depresión, luego encontró la forma de sacarle ventaja. Cuando uno es adicto y te meten a un detox, pues a los 3 días estás sudando porque ocupas esa sustancia y a los 2 días te estás queriendo matar porque ya, ¿sabes? Y creo que la vida y el planeta nos obligó a tener un detox a todos. Y entrar en ciertas circunstancias de no confort que son muy valiosas. Comenzamos los 2 primeros días, yo estuve muy, muy deprimido, como muy sacado de onda, de que teníamos un tour muy grande y totalmente vendido. Era el año que teníamos más trabajo, con cosas bellísimas por venir, pero no me imaginé que vendría una cosa más bonita, que era la oportunidad de reconocernos, de revalorarnos, de que el planeta tuviera un cambio exponencial. Y después de esos 2 días de depresión y de pasármela mal, me di cuenta que el que decide tarde, el que decide rápido, tiene ventaja. Entonces, convertimos nuestros estudios en lugares para hacer producción de video, hacer producción de audio, y nos dimos cuenta que estábamos a un cable de distancia del público, no estábamos tan alejados. Y aprovechamos para preguntarle sobre la denuncia pública que la actriz Alejandra Aidé lanzó en contra del director de cine Carlos Markovich, a quien señala de haberla acosado durante la filmación del videoclip Mientes en el año 2013, asegurando incluso que debido a ello tuvo que pedir asilo a la esposa del cantante. ¿Qué te digo? Él es talentosísimo. Es amigo nuestro, estuvo aquí en casa un tiempo trabajando para nosotros. Lo que hace, lo hace genial. Después supe que tuvo algún problema con algunas personas, ahí sí no me quiero meter, pero laboralmente él es un artista. Yo creo que todos los humanos tenemos nuestro lado B y nuestro lado negativo y nuestro lado positivo, pues si no, ¿cómo nos equilibraríamos? No lo sé, no tengo de ese tema no tengo mucho que decir. Camila celebra 15 años de carrera con el lanzamiento de Luz, su nuevo sencillo. Nuestros amigos de Ventaneando, somos Camila y los invitamos a que escuchen Luz. Ya está en todas las plataformas, esperamos que les guste. Cuídense mucho y les mandamos un abrazo grande. Yo... Y bueno, son talentazo, la verdad es que los Camila. A mí me encanta Camila, de verdad. Son muy buenos. Pero yo quiero poner una pregunta al aire, porque él comenta que cuando... uno, y lo dijo de forma personal, está en una desintoxicación, al tercer día sudas y te hace falta la sustancia. La pregunta obligada la próxima vez con Camila es si tuvieron algún problema de adicción, ¿no creen? Claro, yo recuerdo que en alguna entrevista que tuvimos previa, Dani, ¿te acuerdas que tú hiciste una entrevista con ellos? Que Mario te platicaba que había recurrido a esta técnica de la ayahuasca. La ayahuasca. ¿Te acuerdas? Así es. Que él te lo contaba. Entonces yo supongo que sí debe tener su historial con tus sustancias. Pues con algún que otro resbalón, me imagino yo, ¿verdad? Sí. Pero de la ayahuasca sí lo mencionó en la entrevista que les hicimos hace un tiempo. Historias de depresión y de ansiedad, ¿no? Episodios muy fuertes que también te Cuando la gente contaron. Es tan talentosa, es muy fácil creativa. Toparse sí, con sí, eso. Sí, de acuerdo. ¿Eh? Pues el mismo punto tocaba con no el tema de Markovich. No creo que sea un asunto nada más de la gente talentosa, Daniel. No, claro, ojalá no más fuera de gente talentosa. General, sí. En general, de gente, entre muchas otras cosas, muy ignorante. ¿Pero qué decía Ricky? Que yo lo que... Bueno, hablando un poco del tema de...
bueno, es de que los talentos tienen de pronto sus lados oscuros. Sí. Bueno, se expresó así de la misma forma de Carlos Markovich. ¿Se acuerdan de la polémica que, bueno, que ya se mencionó? Yo siento como que no quiso meter las manos al juego y mejor no digo nada, mejor pero también no hablo. Siento que él quiso hablar. Se lavó cada las quien, manos. Sí. Cada quien habla como que entre hombres se protegen de pronto, es que, siento, ¿no? Son amigos. Una persona puede ser contigo de una forma que es totalmente distinta con otra. Totalmente. Claro. Entonces, pues, pero eso no quita que estés observando lo que está pasando. Ahora, de ahí a que no puedes tapar el tapón de dedo. De ahí a que le conste. Pues eso historia. Sí, de acuerdo. Recordemos que Alejandra Aide, este caso que cubrimos hace algunos meses, contaba que cuando va a Los Ángeles, invitada por él para participar en el videoclip de Camila, ella recurre a la esposa de Mario Dom y le dice, oye, déjame quedarme en tu casa porque estoy siendo víctima de Markovich, me voy a quédate en la casa. Y entonces por eso le preguntamos a él, y pues ya vieron que él no mete las manos al fuego por él, pero quien sí habla de esto es Maya Zapata. Esa es una entrevista que le hizo Mónica Castañeda y recuerda un poco cómo ella vivió el episodio de su encuentro con Markovich en la película donde participó Alejandra Aide. Aquí está. Sí, yo sé que él tiene problema con el alcohol, y es una persona enferma, ¿no? Entiendo perfectamente la furia que puede causarle a las otras personas, y pues también es parte de las consecuencias que la enfermedad conlleva, pues, ¿no? Ojalá esto a él lo pueda llevar a un lugar mejor. A veces tocar fondo, bueno, no a veces, casi siempre, digamos, tocar fondo puede ser la mejor fortuna que puedes tener. Y si esto significa para él tocar fondo, pues qué maravilla. Y para ellas, pues entender en qué cosa positiva la pueden transformar para ellas esta experiencia. Pues independientemente de decir que el otro nos hace y nos dice y bla, 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 bla. Yo estoy un poquito cansada de eso, la verdad. Estoy más bien pensando como mujer y como habitante de este planeta que uno hace con estas cosas que sientes que te hacen los demás. O sea, estoy hasta acá del victimismo humano, independientemente del género. De responsabilizar al otro. De responsabilizar al otro y no responsabilizarte a ti. ¿De qué puedes hacer? Vamos, pasemos la página, veamos qué sacamos de esto, entendamos qué significa tener una enfermedad, qué significa el alcoholismo, qué significan estas conductas que él aprendió, cómo ponemos límites y pasamos la página y vamos adelante con lo importante. Y continuando con ese tema, aquí la pregunta, Linet, Gustavo Loza fue violentado en un momento por Televisa, acusado de algo muy delicado. De acuerdo. La pregunta aquí, Linet, ¿Televisa ya le pidió disculpas a Gustavo Loza? Pues yo. Porque lo está recontratando. Yo creo que es la manera de Televisa de ofrecerle disculpas, porque te acordarás que esto pasó en 2018, cuando Carla Souza sale a hablar de que en algún momento en una producción sufrió de violencia sexual por parte de un productor que además fue su pareja. En ese momento todo mundo pensó que era Gustavo Loza y automáticamente Televisa le cerró las puertas al productor. No, pero es que salió... automáticamente, había una lista como de tres directores. Pero salió Denise Merkel con la imagen de Gustavo Loza. Y un comunicado. Claro. Y un comunicado. Claro. Sí. Y como Carla Souza nunca lo desmintió, entonces automáticamente pues todo apuntaba a que era Gustavo Loza. Lo pasó muy mal. Televisa Lo vetó en algún momento, pero mira, fíjate cómo el más rápido, exacto, y más rápido que hay un hablador que un cojo, y mira lo que pasó con Gustavo Loza. Cuando Carla Souza destapó que había sido víctima de abuso sexual por uno de los directores con los que había trabajado, Televisa no solo crucificó públicamente a Gustavo Loza, asumiendo que él era el responsable, sino que automáticamente le canceló el contrato para seguir dirigiendo la serie 40 y 20. La noticia es que a más de un año de aquel escándalo, Loza anuncia que paradójicamente Televisa lo ha vuelto a llamar para dar continuidad al proyecto. Yo voy a regresar a Televisa a hacer dos temporadas más de 40 y 20. Ya hubo un arreglo con ellos y estamos trabajando precisamente para producir estas dos temporadas. Y bueno, y no sé qué más, no sé qué proyectos más. Entonces, siento que el mensaje está entre líneas, ¿no? Ahí, que cada quien saque sus conclusiones. Esta persona jamás salió a decir absolutamente nada. Fue un tercero, fue una televisora misma que hoy
ha llegado a un acuerdo conmigo y estamos por, bueno, ya se reanudaron las relaciones laborales, profesionales, y estamos por arrancar la quinta y sexta temporada de 40 y 20. Yo he seguido para adelante y bueno, ya está. Cada quien es libre de pensar y de creer lo que quiera. Y yo siempre lo he dicho, hay algo que se llama conciencia y esa la tengo perfectamente limpia y puedo dormir perfectamente tranquilo. Por cierto, que el director reveló cómo cree que se desarrollarán las grabaciones en el marco de la nueva normalidad provocada por el coronavirus. Habrá medidas sanitarias muy importantes que se tendrán que establecer, protocolos que ya están, es decir, hay que guardar distancias, los crews tendrán que ser mucho más pequeños, sin duda alguna, no pueden ser estas multitudes de 80 personas, 100 personas, todos conviviendo, todos comiendo en el mismo lugar, aglomeraciones, los camerinos, los baños, los llamados. Siempre llevamos un doctor, ahora me parece que igual el doctor no va a ser suficiente para una producción, tal vez tengamos que tener un par de manera permanente, estar vigilando todos, y entonces también tiene que ver ahí un tema de seguros. ¿Qué va a pasar? Las producciones tienen que estar aseguradas, evidentemente, con este tipo de pandemias, este tipo de enfermedades, porque si no, entonces nos van a salir carísimas y van a ser totalmente incosteables. Es decir, tenemos que reinventarnos y estamos en eso precisamente. Y bueno, y las historias en sí, pues los contactos físicos, los besos, los abrazos, las escenas de cama, situaciones, habrá que ver también cómo se soluciona todo eso. Yo supongo, Daniel, que el día de hoy, el grabar las escenas de amor, pues van a tener que ser como muy sugerentes, ¿no? Sí. Pues eso es a lo que nos estaba orillando de repente todo este tipo de cosas que la gente también con mucha facilidad, por supuesto que hay abuso, eso claro. No nos queda la menor duda, pero de repente cualquier persona puede acusar a cualquier otra. Pero lo decía Pati, por el tema del coronavirus, seguramente. Ay, obviamente, bueno, claro. Peor ahora. Pero sí. Ahora ya no puedes ni un besito en la mano. No, lo que fíjate que el otro día decía, platicaba el productor Gastón Pavlovich, que recordarás es mexicano y produjo la película del irlandés con Martin Scorsese, me estaba explicando que ellos lo que están tratando de hacer él y muchos otros productores es postergar lo más que se pueda para que cuando ya tengan que filmar este tipo de escenas, ojalá ya haya una vacuna. Ahora, si no llega a ver, lo que van a hacer es eso, van a hacer los ensayos con cubrebocas y lo que sí es que van a tomarles pruebas de coronavirus a los actores, los van a confinar, digamos, en una especie cuarentena. Entonces, cada producción va a ser como una cuarentena para asegurar que nadie va a tener coronavirus. Imagínate, en el cine porno no vamos a acabar nunca. O sea, van a vivir en un gueto, casi todos los actores. Que se plastifiquen. Y que se forren. Y que van a tener que poner a esta figura como tipo policía, por así decirlo, que esté cuidando que los actores no se escapen en la noche, que no salgan. Como la madrastra. Ay, ¿así? Sí, son adultos. Como prefectos. Les van a poner una madrastra. No. Oye, Pati, volviendo al tema, yo lo que sí creo es que con esta recontratación, pues es un reconocimiento tácito de que él no era responsable, ¿no? Así es. O de que andan necesitados de contenidos, que ya ves que en el negocio le vale gorro a la gente. Por supuesto, sí. También, pero fíjate que no sería mal el que Televisa emita el día de hoy un comunicado donde se desdiga y públicamente acepte que se equivocaron. Sí. Porque claro, es muy fácil para grandes empresas como esa, como Televisa, denostar a una persona, sumirla en el peor de los casos, y de repente, fíjate que no importa, te contrato mangos. Sí, claro. Yo creo que la misma forma que Denise Dresser hizo lo que hizo... Denise Merker, que hoy o el día de mañana diga con un comunicado en mano, claro. Porque, pues, no se vale. No. Porque además fue uno de los hechos de que hizo un mal comienzo del movimiento Me Too en México, claro. Por eso fue tan criticado. Pero mira, acabó la historia como David y Goliat. Así es, ahí está ya él para producir y ellos necesitando de él. ¿Alguien está ansioso y no es el perro de Linet? Ni sus tripas. Es Pedrito tripa. Sola que está en su casa. Exactamente. Peter, ¿cómo estás, Pedro José Sola? Pues aquí estoy, atento a todo lo que han estado diciendo. Lo de Camila me dejó muy sorprendido.
porque igual que Patty, yo pensé, pues este señor ha tenido algún problema de adicción, claro. Porque habló en primera persona con él cuando tienen el problema que se encierran en un sitio para poder desintoxicarse. Pues ya les preguntaremos la próxima vez, como dijeron. Pero yo hoy les quiero platicar de que a partir del lunes, Canal 7, Azteca 7 tiene la programación de esta forma, por las tardes. Ya ven que acabamos de estrenar algunas novelas. Amor y de familia y todas. Ajá. Han estado muy buenas. Uh-huh. Bueno, pues resulta que ahora queda así. A las 5:30, Grey's Anatomy, este gran serial de hospital que todos amamos. Sí. Luego a las 6:30, Amor de familia, que es esta novela turca también, la de los hermanos que viven ahí en una situación un poco precaria. Luego sigue a las 7:30, Betty la Fea, que es esta telenovela tan exitosa que es una historia de superación y demás. Luego sigue a las 9:30, Rosario Tijeras, que ya todos sabemos cómo va la cosa. Y luego a las 10:30, La Bandida, que yo ayer estuve viendo. Y ahí estamos apenas en la primera parte, en donde la bandida de niña vive en un orfanatorio internado con unas monjas, unas buenas y otras malas, como siempre, ya saben. Y con unas chiquillas malosas que le hacen horrores a la pobre niña, que pues ahí está huérfana. Así es que no se pueden perder, a partir del lunes, todos estos cambios que... Bueno, estos cambios no. Únicamente entra Rosario Tijeras, intermedio, para estar viendo toda esta tarde de novelas y de la serie de Grey's. Digamos, esta nueva programación, ese nuevo acomodo de horarios, Peter. Es un nuevo acomodo de horario, exactamente. Claro. Y me parece pues que es muy correcto para Canal 7, sobre todo que pues estamos acostumbrados a un Canal 7 diferente, pero ahora tenemos que acostumbrarnos a esto que para mí está mejor. Claro, qué bueno, Peter. Todo cambia siempre. Peter, fíjate nomás para que te dé envidia. Se dice que Luis Miguel, público querido, ponga atención, vendió su yate marca Azimut 84. Un Flybridge. ¿Cuánto lo vendió? 2013, en $2,695,000. ¿Y? Se trata de la embarcación suya. Para Miami es una lanchita. No. Por 7 años. En Miami, eso no, yo sé. Ese fue el que estuvo embargado durante un buen rato porque Luis Miguel no pagaba la renta del estacionamiento. Sí. Así es. En oye, una lo que de me llama la atención es que acaba de cobrar una millonada por el comercial que hizo y creíamos que ya estaba muy forrado de billetes. A lo mejor va a comprar otro. O va a comprar otro, no sabemos. A lo mejor. Va a cambiarlo por uno nuevo, ahí será el mismo cuerpo también. Fíjate que gasta este señor... No, y viene le va a durar el y viene la segunda y viene la segunda temporada también de la serie que seguramente ya la había cobrado porque estaba negociada como en paquete. Claro. Ya seguro va a cambiar el modelo, seguramente yo creo que se trata. A lo mejor por algo más nuevecito, ya ves que ahí pasa las cuarentenas. Pero yo sí creo que los ingresos de Luis Miguel más importantes son de los conciertos. Y últimamente, bueno, en este momento están parados todo en el mundo. Pero yo creo que en cuanto ya se empiecen a abrir los lugares para conciertos, su ingreso primario es los conciertos, puesto que es lo que él sabe hacer y es en lo que trabaja, porque de lo demás se la pasa en la Dolce Farmiente, nada más saliendo con una mujer y con otra, y fiesta. Pero independientemente del coronavirus, él ya había terminado realmente como con su gira de conciertos. No, empezaba en Estados Unidos. Ah, claro, tienes toda la razón. Acuérdate que aquí en la Ciudad de México, en febrero, si no, Rosario, todos los febreros se los arrasa el Auditorio Nacional con 20 y tantas y luego se sigue que abril. Pero acuérdense que... Salvo la temporada cuando canceló, ¿te acuerdas? Sí, desastroso. Pero agendados tenía como 15 o 20, no sé cuánto. La cosa es que... Se le puso complicada la vida a Luis Miguel por alguna razón, canceló conciertos sin parar. Parecía que todo por el tema del oído, ¿no? Entonces. Sí, gravitis, ¿no? Aquella vez. Peter, ¿qué comiste hoy? Peter. Pues fíjate que hoy fui muy a la Pati Chapoy. ¿No me oyen? Sí. Estoy. Siempre te oímos, Pedrito. Hoy me serví como Pati Chapoy. Hice unos ejotes con huevo, que en la mañana los cocí y luego ya los guisé, e hice una ensalada de calabacitas con orégano y aceite de olivo. Punto final. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Qué le señalas, Linet? ¿Qué le señalas? Se oye delicioso. Estoy viendo. Es que tiene mi guión. A mí tampoco se me antojó, pero nadita. Se oye muy vegano. Ejotes con huevo. Sí, no. De comida, me encantan los ejotes con huevo.
¿Por qué? ¿Qué tienes, muy sabroso? No, Peter, no. Es que el huevo es más como de desayuno, ¿no? Sí, más de comer. Sí, depende a qué hora te lo pongan, pero... ¿No? ¿A qué hora se ofrezca? De cena es rico. Me imagino. Sí, estrellado. Sí, ¿no? El huevo es de día estrellado. Y de noche, Lina. Estrellado. Estrellado. O sea, aquí. Bueno. Que sean lo suficiente, si ya. Rancherito. Estrellado. Pero acá, bueno, fíjese que don Eric del Castillo, mi querido don Eric del Castillo, admirado y querido don Eric, está bien mortificado, público, porque Kate anda ya en el peligro, dice. Miren, vamos con ella. No en el peligro, porque... Eric del Castillo no lo niega. Está preocupado por su hija Kate debido a los disturbios desatados en diversas ciudades de Estados Unidos a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd. Allá también, encerrada en Los Ángeles, viendo y sufriendo todo lo que está pasando con la muerte de este señor. Yo checándola que esté bien, que de salud, que no baje de donde vive. Pues mira, sí está muy sentida que siga existiendo ese tipo de racismo imbécil que yo no sé cuándo va a terminar. El actor es partidario de que su hija resista el temporal y no vuelva a México, sobre todo debido a que aquí no hay proyectos para ella. Le digo, oye, pues ni los peles. Si no te pelan, pues que te valga un cacahuate ni los peles. Para eso te fuiste a Estados Unidos. Si aquí te hacen el feo, bueno... Eso siempre pasa en este México, así somos. Busca grandes películas o series americanas y no te preocupes si acá no te contratan. Y lamenta que no reconozcan a Kate en su propio país debido al racismo cultural que existe. Es la primera actriz mexicana de teatro que tiene 3 nominaciones. Y fíjate qué curioso, aquí en México hay racismo cultural, porque si se trata de cine, uff, cómo se habla de Iñárritu, del Toro, y no, y bien hecho, no hay nada, al contrario, me siento muy orgulloso de ellos, pero ¿y del teatro? ¿Por qué le hacen el feo al teatro? Me gustaría que la Secretaría de Cultura y la Compañía Nacional de Teatro dijeran algo, que expresaran algo. Es la primera actriz mexicana que tiene éxito en Broadway. Estoy hablando de teatro. Eric lamentó el fallecimiento de Héctor Suárez, con quien compartió los inicios de su carrera en la Academia Andrés Soler. Con él se acaban años, recuerdos, amistad, y sobre todo, mira, empezamos juntos la carrera en la Academia de don Andrés Soler hace ya muchos años. Siempre se distinguió por su temperamento audaz. Y un día me atreví a decirle, cuidando su integridad y su salud, oye, Héctor, bájale un poquito, ¿no? Que puede hacer daño a tu salud y te echas mucho conmigo. Sí, hay que decir las cosas, hay que decirlas. Pues me contestó, no, hay que decir las cosas, hay que decirlas. Pero de seguro allá arriba va a traer loco allá San Pedro creando personajes. Ay, de seguro está allá disfrutando de la paz del Señor y de la gloria del Señor. En relación a lo que Eric dice de Kate allá en Espérate, deja siquiera que nos veamos. Okay. Estás hablando con la cortinilla, Peter. No he acabado. Estás hablando en el comercial de suavizante. Ya se nos había dicho que ibas a hablar tú. Y que no nos encimemos porque ya nos regañó el público. Ya quiero ir al estudio para ganarles todas las notas. Eric tiene razón en cuanto a que esté preocupado por la hija. Pero yo más que nada estaría preocupado porque dijo que había estado llorando por todos los problemas que existen en los Estados Unidos de la discriminación. Yo entiendo, a mí también me da mucho coraje, pero también yo siento que habla un tanto de una cierta depresión de Kate, de estar encerrada, y al estar viendo las noticias se deprime. Eso es lo que a mí me preocupa. Al final de cuentas, ella ya está bien imbuida en el medio cinematográfico gringo, y entonces pues realmente ella seguirá trabajando allá en buenas producciones. No tiene para qué venir acá, excepto por ver a sus papás. Pero sí a mí, ese día que la vi tan abatida,
yo sí me dio como tristeza y preocupación. Sí, pero a trabajar no creo, porque acuérdate que ventaneó a Televisa cuando dijo que ella nunca le habían pagado tan bien como a otras actrices, bueno, cuando sí, se destapó sí, aquella claro, lista de actrices, fíjate, que cobraban millonadas, fíjate, dijo a mí. Sí. Oye, pero yo la última vez que hablamos con Kate Peter, yo la vi bastante bien, ¿no? Sí. Ella hasta dijo que disfrutaba muchísimo la cuarentena porque ella era como muy ermitaña. No, y vive la, absolutamente y sola. Pero dijo que había estado llorando una noche antes por sí, la situación de lo que había pasado. Lo que pasa es que Peter, lo que estaba pasando, es terrible, todos, en Los Ángeles. Lo que pasa es que Peter, las imágenes y la manera en la que muere este señor George Floyd a manos de este policía blanco, exacto, la verdad ha sido muy difícil poderlas procesar. ¿Pero tú lloraste, Lynette? ¿Tú lloraste? A nada, Peter. Estuve a nada, de verdad. La pasé muy mal. Está muy mal eso. Ahora, sí, eso pasa en muchas partes del mundo, no nomás en Estados claro, Unidos. Claro, pero verlo ya así de brutal. O sea, bueno, verlo en vivo. Pasó. En vivo. Estás viendo cómo le está quitando la vida sí, a no, una terrible, persona. Terrible. Pero eso es del diario, Lynette. ¿Mandé? Eso es del diario. Y no claro, aquí, sino en todas partes. Me queda claro. Las autoridades entran claro, y arremeten en contra de los que están haciendo alguna cosa. Claro que aquí fue grabado claro, y entonces por eso alteró tanto al mundo entero. Ahora, no había redes sociales. No se perdona la rudeza policíaca en los Estados Unidos, pero también hay que ponerse a pensar con lo que se enfrentan constantemente y con qué facilidad matan a los policías también. O sea, no se justifica una cosa no, con la otra, pero también se están jugando la vida por la seguridad de los demás, eso también. Sí, pero sí es increíble que en pleno 2020 siga existiendo este racismo y esta discriminación. Ah, no, eso es otra que cosa. Automáticamente, sí, o sea, lo que hace este señor es con dolo, es con saña, es con maldad, ¿sabes? Y su cara, con, o sea, como que no pasaba coraje, absolutamente nada, ¿no? Claro, o sea, no, no, no y los compañeros correcto, que no trataron claro, de auxiliar pues es que al tipo que estaba tirado muriéndose en el suelo. Claro. Terrible. Por eso también están acusados de conspiración para bueno, el crimen. Pues sí. Lo que ha detonado, a ver, una todo pregunta eso, les quiero hacer. A ver. Sí. Yo les quiero preguntar, ¿alguna vez ustedes, los cuatro que están ahí sentados en el estudio, han sentido discriminación no, por algo? Yo creo que todos, Peter. Yo no, ¿en dónde? En general, ¿en no me digas que en la escuela no sentías cierta sí, discriminación. Algo, claro. Bueno, sí, pero, pues. Que no, si, no, en el puede mundo ser que sí, haya un cierto bullying. Sí, que bullying, si por gordo, que si porque así como si, tal, por mil cosas. ¿Pero por la cuestión física, Pedro? Por claro, ¿te refieres o, en algún no fue por algún color, tipo de orientación? Sí, o sea, que hayas ido a Estados Unidos de pronto y te hayan discriminado, ¿no? ¿Eso dices, Peter? Okay. Pues, o sea, discriminación racial, o sea, por ejemplo, de repente, racial es otra que cosa, alguien no lo dejen entrar a la discoteca porque va mal vestido, es un cierto grado de discriminación. Pero a mí, por ejemplo, bueno, yo como nunca quiero ir a la discoteca, no me dejan entrar. ¿Cómo eres de Ojo Verde? Ahora, pero qué tal. Pero sí me tocó ver, bueno, me tocó. Los dejo en lo que llegas, en lo que llega, cierro con esto. Sí me tocó ir a muchos antros en donde literal el cadenero decía, tú sí, tú no. Claro. Tú sí. Me decían, de tu grupo de amigos van a entrar ustedes sí y ustedes no. Así. Ay, qué horror. Te lo juro, eso sí, sí me tocó ver. Sí. Lo que a mí me gusta que ha sucedido con todo lo que pasó. Estuve bien participativo, ¿no? Sí. No, pero tremendo. Bueno. Oye, con todo lo que pasó con la muerte de George Floyd, de este afroamericano del que hablábamos ahora, pues me gusta que la comunidad latina le ha entrado muchísimo a alzar la voz y decir, oigan, vamos a unirnos en esto porque está terrible el tema del racismo. Y precisamente Beto Cuevas habla de que a él le ha pasado que ha sido discriminado en Estados Unidos porque vive en Los Ángeles. El asesinato de George Floyd cimbró a todo el mundo, incluida la comunidad artística, que se sumó a la petición por un mundo sin racismo. Hoy, el chileno Beto Cuevas alza la voz y revela que él mismo ha sido víctima de racismo en Estados Unidos, pese a ser ciudadano de ese país. Quizás no estoy en la misma posición que una persona que cruza la frontera y todo eso, pero me he topado con algunas personas que te escuchan hablar y de repente si no tienes el típico acento gringo, automáticamente hay como una suerte de discriminación, de que vete a tu país y ese tipo de cosas, a lo cual yo le respondo, hey, yo soy ciudadano americano, así que estoy en mi país. Siempre que he tenido conversaciones donde una persona me ha dicho, ¿por qué no te vas a tu país? Yo le digo, ¿y tú crees que tú estás en tu país? O sea, los nativos de este país, que son los apaches, los sioux,
los Mohawks y todas esas tribus originarias son los verdaderos originarios de Estados Unidos, no ustedes, y el mundo es de todos y hay que compartirlo. El cantante, quien pasa la cuarentena en su casa de Los Ángeles, California, espera que este lamentable hecho siente un precedente para que no vuelva a ocurrir algo así. No puede ser que en el mundo en que estamos viviendo hoy en día la gente de color sea discriminada de la forma que está haciendo. O sea, él simplemente por el color de su piel fue detenido y lo mató este policía. Y además lo vimos todo en vivo y en directo a través de una cámara. Un abuso tremendo. Yo pienso que esa persona, él particularmente, no va a agarrar cadena perpetua. Y yo pienso que está bien para que siente un precedente, para que las autoridades no sean tan abusivas. Beto apoya la idea de que en México y su natal Chile se revise el evidente racismo que existe hacia los indígenas. Y no solo en México, en Chile también. En Chile hay una gran opresión hacia el pueblo mapuche, porque yo vivía en Canadá antes, pero en Canadá las personas autóctonas, originarias de pueblos autóctonos directamente, no pagan impuestos o tienen otro tipo de sistema para devolverles de alguna manera lo que se les quitó. Entonces yo pienso que debería hacer lo mismo en México. Beto continúa promocionando el sencillo Requiem de Amor, que se desprende del disco Colateral. Además, participará en un concierto a beneficio que hará desde casa este sábado 6 de junio a las 20 horas. Bueno. Pues insistimos, qué pena que todo este tema del racismo parezca no tener fin. Y sí, evidentemente él no vive, lo dijo, no vive lo mismo que las personas que cruzan la frontera como ilegales. Además, el Beto Cuevas, tiene tipo así de latino. ¿Tú crees realmente que a Beto Cuevas lo hayan discriminado? Es lo que estamos comentando. Es lo que digo, que no creo, o sea. Yo no. Absoluto. No, yo no le creo. Pero a lo mejor por su acento simplemente lo vieron mal. Y además, lo malmiraron, qué sé yo. Por alguna razón, pero una cosa, por ejemplo, él dice que en Canadá no pagan impuestos los grupos indígenas que existen. Pero son unos cuantos. Sí, aquí en México, aquí son millones de indígenas. Y aquí no se puede. Lo que pasa es que México es una situación totalmente diferente a la vida de los anglosajones, tanto en Canadá y Estados Unidos. Todo un debate el tema. Acá fuimos conquistados por otros. Exactamente, éramos un chorro. Y además aquí había civilización. No es como en Argentina que bajaron todos de los barcos. No, y aparte en Argentina los pocos autóctonos que había llegaron los europeos y los mataron, los diezmaron, por eso quedaron los cuantos. Igual en Chile, los mapuches que son poquititos. Aquí no, aquí en Centroamérica la población indígena era enorme, eran millones. Así es. Pero bueno, el tema es que ojalá el racismo pues en algún momento muera. Dios te oiga, Ricky. Por favor. Dios te oiga. José Daniel Baute, o sea, es hijo de Carlos Baute. Reconocido muy a fuerzas. Muy a fuerza en un juicio. Exacto. Claro, lo tuvo que demandar el reconocimiento de paternidad. Esta historia comenzó hace varios años. Él tiene 31 años, si no me equivoco. El hijo. Y ahora, aunque ya lo reconoció legalmente como su hijo, le está reclamando pensión alimenticia. Y mucha gente dirá, pero si ya está mayorcito, ya no tiene derecho. Peludón. La ley en España, él reside en Jaén, España. Se le otorga una pensión alimenticia si él la demanda. Y pues bueno, ahora Carlos Baute tendrá que responder porque el juicio ya está corriendo. Oye, hablamos con él. Y es come años, Carlos Baute. Sí, porque no parecía. Yo creo que era 42. Pues si tiene 31. Debe tener 45, 46. O sea, lo tuvo chavito también. No, pues muy jovencito. Más porque si tiene 31 el hijo, tendría que tener mínimo 14. La mamá se embarazó de 16 y él debió haber tenido 17, 18 años por ahí. 50. 15 años. Están diciendo. Entonces, pues fueron muy jóvenes cuando lo tuvieron. Ah, bueno, de 15. Y ahora enfrenta esta petición de pensión alimenticia. Vamos a ver. Tal
como lo dimos a conocer en Ventaneando, hace unos días José Daniel Baute Arellán interpuso una demanda por pensión alimenticia en contra de su padre, el cantante venezolano Carlos Baute, a quien ganó el juicio de reconocimiento de paternidad en el año 2013, aunque desde entonces no ha vuelto a tener contacto con él. José Daniel habla en exclusiva para Ventaneando y explica el origen de esta nueva demanda que impulsa a su abogado Fernando Osuna, y es que su situación económica es sumamente precaria, luego de que desde hace casi 10 años abandonara su natal Venezuela para afincarse en España y pelear por el reconocimiento del cantante. Yo por ejemplo, estoy en un trabajo precario, no hay mucha actividad, encima viene el tema de la pandemia, se abusa mucho más mi situación, y es muy crítica. Entonces, por eso yo acudí a Fernando y le planteé esta situación, y me dice, claro, pues que Daniel, es que ten en cuenta que independientemente de que tú seas mayor de edad, él en ningún momento te ha ofrecido esa mano, ¿me entiendes? No ahora, sino nunca te lo ha ofrecido. Y por eso nosotros hacemos esta reclamación. Daniel relata que tanto su madre como el cantante eran muy jóvenes cuando él fue procreado, lo que generó una situación tensa y traumática para su familia materna. Ellos fueron vecinos. Cuando ella se quedó embarazada, ella le avisó a él, él lo sabía. De hecho, mi abuela fue a casa de ellos, les tocó la puerta, lo que es la madre o el padre es el que abre y le dice, oye, pasa esta situación. La respuesta de ellos fue cerrarle la puerta en toda la cara. A los meses ellos se mudaron, vamos, pasando el tema totalmente. Y por eso a mi familia le costó mucho, sabes, que yo volviese a abrir como esa herida. ¿Qué te dice tu mamá al respecto? En su momento fue difícil convencerlos de que iba a iniciar este pleito. Pero poco a poco, la verdad que se dieron cuenta que era una necesidad que yo tenía, que tenía que cubrir. Por lo tanto, gracias a Dios, ellos me apoyan. Y recuerda el primer encuentro que sostuvo con Baute ocurrido en el funeral de su padre. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer como una conexión mediante su manager. Porque una vez que falleció mi padre, yo asistí al funeral, en eso Carlos y tal, se acercó y tal, le di mi sentido pésame, me dio un abrazo y tal, y ya está, eso fue todo. Y se me acerca el manager y tal, y me dice, hombre, toma el correo electrónico que vamos a mantenernos en contacto. Pero de eso pasó muchos meses. Toda la relación de casi que la tuve con su madre. Eso dice mucho también de una persona, ¿no? En vez de enfrentarte al problema, envías a otra persona. Una de las primeras preguntas que yo le hice, ¿por qué no reconoces esto? Preguntó por mi madre, que cómo estaba, que se había rehecho su vida. Lo único que me admitió es que era un cobarde. Sin embargo, en el momento en el que la demanda de paternidad se hizo pública en 2012, Carlos cortó toda comunicación con José Daniel. Desde esa ocasión ya no lo volviste a ver ni volviste a saber nada de él. Más nunca. Bueno, nos vimos fue en el juicio cuando tuvo el reconocimiento. Y ya está. Pero se acercó, estrechamos manos, casi que por educación. Y ya está. Mis pues compañeros que dicen comparecer. Que no se parece mucho. Yo digo que no se parece. Yo digo que sí. No. Ahí te voy, Ay, yo digo Dios. Que sí. Ah, ¿verdad? Ay, esperamos. No y yo ya del otro lado. Todos esperamos. Sí. Corre, Cristi, no. Corre, Cristi. Oye, iba a ocupar de estopa. No, antes muerta que sencilla. Oye, hoy vienes como, no sé, como que sentí que ibas a ser la resolana o algo. La boca se está agachicharrón. La boca se está agachicharrón. Por favor. Estás como entre la resolana y Jim Carrey. ¿Te acuerdas en Ace Ventura? En cualquiera de los casos, no. Ah, viene de verano. Extremos ya. Muy extraños, pero. Ya viene de verano. Pero ¿no? Sí, es de verano, sí, nada más que, bueno. Te ves bien, Dani. Te ves muy guapo, eso sí. Muchas gracias, te lo agradezco, Miriam. Muy bien, míralo. Muchas gracias.
Oigan, mi Diego Verdaguer, que lo digo despacito porque luego digo cosas terribles. Diego Verdaguer, pues... Hablando de reclamos. Es que está muy molesto. Está muy molesto porque con esto de la cuarentena hay problemas con las plataformas, sí, ¿no? Les están rebajando las entradas, la monetización famosa que le llaman a todos los que comparten contenidos videomusicales en dichos sitios. Pues vamos a ver lo que dice, porque creo que hasta el 40%. Sí, ¿sabes? Es muchísimo. Y Amanda debe haber dado el grito en el cielo. Sí, claro. Diego Verdaguer lanza una agria queja en contra de las plataformas que difunden sus videos musicales, pues resulta que le redujeron el porcentaje de ganancias a monetizar y es la hora de que no le explican por qué. Nos redujo el pago. ¿Ah, sí? En abril, en marzo el 25%, en abril el 32% y en mayo va a ser creo que el 40% o el 42% o el 38%, una cosa así. Mira qué abusivos, pero le han pegado a los dueños del contenido. YouTube comunicó que iba a reducir los pagos porque habían reducido los comerciales o los inversionistas o las inversiones de los comerciales. Yo cada vez veo más comerciales. No lo sé si los anunciantes cada vez pagan menos. Okay. O habrán hecho convenios especiales, no lo sé, o habrán repartido más el tiempo, no lo sé. Diego, quien se encuentra viviendo desde hace 3 meses el confinamiento en Miami, Florida, lanzó el tema Desvelado, que habla de un amor platónico y aunque no quiso confesar a quién se la dedica, dejó claro que la relación con su esposa Amanda Miguel sigue siendo miel sobre hojuelas. ¿A quién se la dedico? No te puedo decir. Todos tenemos un amor platónico, don Diego. ¿Uno? Digo, todos, ya dijiste. Todos. No me lo va a revelar. No, para nada. Platónicos son platónicos y así se quedan y sirven de inspiración y de ilusión en la vida y punto. Y te dan esa cosa bonita. Ya está. Además, mira, yo soy un hombre que vivo ilusionado de mi realidad, con mi esposa también. Siempre estoy buscando reconstruirla de una forma o de otra, porque la ilusión no se puede perder. Esta lejanía que tenemos físicamente de estos 3 meses, casi ya, ha sido muy interesante porque también nos ayuda a tener más claro muchas cosas en la vida. Se extraña, me imagino. Muchísimo, muchísimo. La verdad, muchísimo. Y reveló que Amanda está vuelta loca por convertirse en abuela, tanto que planea comprar una casa cerca de su hija Ana Victoria. Mira, ella está tan ilusionada que se quiere mudar. O sea, nosotros tenemos una casa en una zona que se llama Los Feliz en Los Ángeles, desde hace mucho tiempo. Y ella se quiere mudar ahora donde está Ana Victoria, está buscando casa cerca de donde está Ana Victoria. Son etapas de la vida, ¿no? Entonces... pues hay que disfrutarlas. Pues amenaza Amanda Miguel a irse a vivir muy cerquita de la hija, sí, por si nace el bebecito. Pues el es nieto. Que sí, y una mamá siempre quiere tener cerca, sí, a su mamá, hija, ¿no? Y Amanda, no, Miguel, bueno, una es mamá a su hija y claro, una recién convertida en mamá. A su mamá. Y Amanda Miguel como ella lo que va a querer hacer, bueno, pero todo con el nieto o nieta. Seguramente. Chicos, les tengo una sorpresa, no nada más a ustedes, sino al público, porque Olga Briskin desde Las Vegas nos hace un reporte de cómo empieza de nueva cuenta a despertar a lo suyo esa ciudad. Aquí me tienen, mis amores, su reportera exclusiva desde Las Vegas, Nevada. Como pudieron observar, amados míos, estamos aquí en el Velayo, una de las esquinas más concurridas donde ya se pueden ver pues uno que otro cochecito, no como quisiéramos, porque les repito, estamos en el nivel 2, pero ya pueden ver aquí a mis espaldas el hermosísimo Hotel Velayo, que por supuesto no es hora de las fuentes, pero ya será hora de las fuentes más tarde. Algunos restaurancitos ya abrieron, algunos casinos locales también ya abrieron. Disculpen, pero no es mi especialidad, pero espero ahora con mi nueva chamba de reportera, disculpen, cristiana, pero no sencilla. How you doing? Entonces ya se puede ver vida, cosa que hace 3 meses estaba totalmente muerto todo, mis amados. Repito, el nivel 3 viene hasta julio 15.
día en el que se va a abrir, por lo menos, en la iglesia donde yo me congrego. ¡Oigan, musiquita! Hasta ganas me dan de zarandearme. Tranquila, tranquila, mi chicuela. Entonces, amados míos, estoy feliz de que, a pesar de que no ha habido vacuna para el coronavirus, por lo menos ya podemos decir que estamos regresando a la normalidad. Ay, la amo. La amo. Pero mira, aquí ya estamos viendo, público querido, que ya hay movimiento. Qué maravilla, ¿no crees? Sí, sí, Pati, la verdad. Olga, nos está quitando la chamba, ¿eh? Yo soy Olga Líber, ¿eh? 100%. Sí, soy sí, 100%. Super, su fan. Yo también. Aquí estamos viendo que ya esto ya implica bastante movimiento. Mucho. De gente. Sí. Y de dinero, ¿no? Para que se reactive. Aunque ahí mucha gente sin cubrebocas, sí, ¿no? Eso sí. Digo, este es el Velayo, uno de los hoteles más impresionantes y famosos de la ciudad de Las Vegas. Le agradecemos a Pablo Castro Zavala que nos compartió estas imágenes justamente de ayer, apenas en esta apertura que se está haciendo en Las Vegas. Olga, en un momentito más nos va a platicar, porque todavía no se sabe si el 15 de septiembre, que es una de las fechas más importantes, claves, cierto, de las más. Ya se estará reactivando pues todo tipo de conciertos y de eventos que se normalmente y tradicionalmente se celebran allá en esa fecha. Claro. Sí. Que yo creo que los lugares también deberían de ser un poquito más exigentes, es decir, si no traes cubrebocas, no entras. Olguita nos platica algo. Sí. Habría que ver cuáles son, porque también los gringos ya ves que son muy clavados en que tienen ya sanitizado todo. Ve tú a saber. Pues sí, pero independientemente de eso, y temperatura también les toman con la pistolita aquí y cosas así. Sí, sí, claro. Como aquí, que toman la temperatura, luego con la mano. No, si está caliente, no voy a tener. Mientras no. No sea por, pero mientras sea por aquí, amigo, no nos vayan a querer con el termómetro. ¡Qué burro! Oigan, y bueno... ¡Calla boca! Precisamente, bueno, siguiendo con el tema de Olga, nos platique, nos da más detalles aún de esta reapertura de la ciudad de Las Vegas, en donde vive hace más de 20 años. Aunque Estados Unidos fue uno de los países más golpeados por el coronavirus, sus ciudades poco a poco han ido volviendo a la normalidad. Tal es el caso de Las Vegas, que por varios meses se vio una necesidad de apagar sus impresionantes luces. Y es Olga Briskin, quien desde hace años vive allá, la que nos pone al tanto. Se puede decir normal en tráfico, ya es igual. Pero, por ejemplo, los grandes hoteles como el Velayo, como el Mandalay Bay, todavía no abren sus casinos. Los únicos casinos que abrieron anoche son los casinos locales, los chiquitos, con sus medidas. Pero lo único que hacen aquí, Rick, es tomar lo que me dijo una amiga, es tomar la temperatura. No entra nadie a ningún lugar si no se deja tomar la temperatura. Los conciertos masivos van a tardar un rato. Yo no soy la autoridad, pero ahorita cero. Cero deportes masivos, cero conciertos masivos, cero iglesias grandes, cero cosas multitudinarias. Contestando a tu pregunta del 15 de septiembre, no se sabe qué va a pasar. Pero como yo soy la corresponsal de Ventaneando en Las Vegas, con todo y lo que ve, yo los voy a tener al tanto, quiénes van a estar, cuáles se suspendieron. Y aunque Olga celebra que su ciudad empiece a recobrar su vida nocturna, lo que más anhela es reencontrarse con sus hermanos de la iglesia cristiana a la que asiste. El 9 de mayo entramos en la fase 1, que son pequeños negocios con distanciamiento, con tapabocas, con guantes, pequeñas industrias, pero todavía no bares, no nightclubs, no nada de que sea multitudinario. El 31 de mayo entramos en la fase 2, quiere decir que ya hay un poquito más de apertura, ya abrieron algunos restaurantes con el distanciamiento social, que es de 2 metros, 6 pies, y entonces ahí estamos. Ahora, lo que yo espero con ansia es la etapa 3, que es en donde abre mi iglesia y varias iglesias, obviamente con restricciones que queremos respetar, porque ya nos advirtió el gobernador Sisolak, si no obedecen, vamos en retroceso, les quito la fase 3 y los regreso al 2. Pero en unos momentos más, Olga recorre por su propio pie la ciudad para informarnos sobre lo más reciente que allá ocurre. Ya saben que son Wisconsin. Aquí la corresponsal ahorita se va de bolón con todo y cámara para tenerlos al tanto de lo que está ocurriendo en la ciudad de Las Vegas. Buena entrevista, Ricky. Buena entrevista. Amo a Olga. Además, ni viáticos nos cobró. Pero ahora bromeamos con Rosario. No todavía. No nos han mandado los viáticos. Pero bromeamos ahorita yo y Rosario que si en caso de que se
lleven a cabo todas las fechas y conciertos del 15 de septiembre ahí en Las Vegas, que sería, Olga, una muy buena opción, ¿verdad, Rosario? Para si no podemos viajar para ti, pues claro. Va a tener que cubrir a Luis sí. Miguel. Y me encantaría todo que... escuchar sí, qué claro. dice Alejandro de Luis Fernández, Miguel. Todo. Imagínate claro sus hay. Crónicas, no, bueno, eso sería una joya. Que se meta al camerino a ver Oigan, qué hace. Sí. Fíjense que en otra información, Pati, público querido, dime, don Pedro Rivera, uh-huh. Pati, ya ves que dejó a Doña Rosa por otra nalguita. Sí, sí. Tuvo un hijo con esa nalguita. Pues ya ¿qué? Dejó a la nalguita con el hijo y ya tiene no, otra. ¡Esposa! No. Se da una oportunidad nueva para el amor. No, le salieron buenos los dientes postizos porque... Pues es que no. A la primer mordida arranca brasier, público. ¿Pero qué dice de la Chiquis y de Lorenzo y de su pleito que traen conyugal? También opina. Ya sabe de eso. Mire. A pesar de que Lorenzo Méndez ya admitió públicamente que sí existe un distanciamiento entre él y su esposa Chiqui Rivera, don Pedro Rivera, patriarca de la familia, se niega a opinar abiertamente sobre el hecho y estas son sus razones. No. Yo ningún tipo de consejo porque ya te dije, la persona que se inmiscuye en un matrimonio es asunto de dos. De repente te inmiscuyes en un matrimonio y le dices, haz esto acá ya. Y después ahí está bien a gusto con la pareja. ¿Y sí. ¿quién quedó de tonto? Pues yo. Don Pedro, por cierto, confirma que hace unos meses contrajo matrimonio a escondidas con Juana Ahumada, quien era su asistente cuando vendía discos en la Placita Olvera de Los Ángeles, California. Pero al referirse al tema, hizo un recuento de su historial amoroso. Sí, pues Rosamelia, nos conocimos en Hermosillo, Sonora. Y ella fue mi primera novia y creo que yo también fui su primer novio. Y pues por incomprensión de los suegros, me la tuve que robar. Vivimos muy, muy felices mucho tiempo. Mil gracias le doy por el apoyo que me dio con todos mis hijos, porque para la familia se ocupan dos y esa es la esposa y el marido. Ah. Y pues por otro lado, también tengo un hijo que se llama Juan Carlos Rivera, que ese es hijo de Erika, y pues ahora estamos con Juanita Ahumada, que es de Guadalupe, Zacatecas. Mi esposa actual se enoja bastante cuando digo Rosamelia, mi esposa. Entonces, ya no es su esposa, es su ex. Entonces, son parte de mi vida y eso nunca se va a quitar. Y es mis respetos para toda la gente que ha pasado aquí. De lo que dicen que para el amor no hay edad. Claro que no hay edad. Don Pedro Rivera está listo para lanzar este lunes su tema ¿Qué rollo con el pollo? Un género que intenta imponer llamado Urban Ranch, con el cual pretende ganarse al sector juvenil mezclando reggaetón y regional mexicano. Dios nos libre. ¿Qué te parece, Daniel? Dios nos libre. Yo quiero esa canción ya. Ahorita la descargo en este mismo momento. No. Está quitándole el lugar a las papas. Pero imagínate el don Pedro de veras, o sea, y sigue diciendo que su esposa es Doña Rosa. Esos son, la verdad. O sea, claro. La dejó con por otra que tuvo un hijo y está con otra que ya se casó. Y dice, sigue diciendo que Doña Rosa es su esposa. Bueno, porque la tiene todavía arraigada. Que dice que todas forman parte del currículum. Pues sí, pues pero no le puedes, oye. Me callen por sincerote. Sí, la verdad. ¿No? La verdad, oye, la pregunta sería, ¿la sigue manteniendo? Sí. No creo. Sincerote, pero no, cínico a también. A Doña Rosa no. Sí. A no, lo mejor a la otra sí, pero a Doña Rosa no creo que la mantenga. Uy, no, para las pulgas de Doña Rosa, no, primero sí, muerta. No, Doña Rosa nos dijo que la mantienen sus hijos. Sí, de acuerdo. Claro. Oye, y hablando de... Pedirle frías a ese desgraciado ni de broma. Oye, no, ¿por qué hablas así? No, pues porque sí, Peter, así es. Oye, y hablando de los Rivera, así fíjate que hay una nueva cantante en la familia Rivera. Resulta que se trata de Lupita Rivera, que es la hija de Lupillo con Mayeli Alonso. Ya no puede haber más Lupillos. Ah, pues es Lupita. ¿Sí? Que en Lupito. Instagram está como Carisma. ¿Puedes decir Carisma? Carisma también se llama Carisma. Exacto. Me falta mucho. Ve esto. A toda mi gente, la verdad, estoy bien orgulloso de Lupita. Estoy bien agradecido con... Isaí, mi ingeniero, porque en la cabeza, pues, Glitter. Estuvieron, hicieron una canción. Sí. Isaí hace tiempo me había dicho que estaban grabando algo allí, estaban haciendo algo juntos
Y pues yo no me podía... Y ahí le abres para que el INE cuente que lo embarró de... Es que estamos comentando que tenía glitter en la cabecita, en el coquito. Que la hija le empezó a poner sus maquillajes, sus cosméticos. Porque ella tiene su propia línea de cosméticos, sí. Como la mamá que también había lanzado como su... De hecho, Mayeli la impulsa para que ella lance su línea de cosméticos. Lo agarró de modelo. A Belinda cuando le decoró la calvicie prematura. Es lo que dice Lupillo. Sí. En la voz. Sí. Pero yo recuerdo que Mayeli en una última entrevista que nos dio dijo que Lupillo no les daba nada. ¿No le daban a sus hijos? No. Sí. Bueno, ahí le está ayudando a promocionar los cosméticos. Exacto, pues sí. Mira, vamos a ver el otro videito en donde le pone el glitter. Le ayudó aquí, Isaí, mi ingeniero. Gente, la gran exclusiva de Lupita aquí en mi casa, en Facebook Live y en Instagram Live. Y me va a poner su maquillaje. Mira, ok. ¿You grab a glitter? No, yo no lo voy a poner. No, you're gonna open it. No, no me enseñes a ponérmelo. Yo nunca me voy a poner makeup. Me encanta que como buen papá le ayuda a la hija y le entra al juego de... Claro, como si fuera una niñita, ¿no? Yo nunca me voy a poner esa chica, por eso no quiero que... No tienes que enseñarme a ponérmelo. Pero ya se había puesto. Y lo dice. No, van a salir ahí con medios. Perdón. No, qué ridiculez, ni qué nada, no seas amargoso, ¿ves? Pedro. Ay, Pati, pero es que... Ahí está diciendo justo. Está ayudando a su hija. Y ahí está recordando el momento de cuando dice, ay, luego los medios van a decir, ay, pero si no es la primera vez que alguien te pone glitter en la cabeza. Pues no. Obviamente recordando cuando Belinda en la voz, ¿se acuerdan? Le puso, que le puso los puntitos. Los, exacto, los... Las estampitas esas como de... Estaba enamorado y diamantitos. Entonces le valía gorro lo que le hiciera Belinda. Pues sí. Hasta un tatuaje se hizo. ¿Ya se lo habrá borrado? Ahora vean esta joya que subió a sus redes Verónica Castro sobre su nieta Rafaela. This is my family. My father Christian, my mother Paola, and me Rafaela. Oh my God. My friends are Isabella, Mia, Luciana, María Paula. Wow. Paula, oh my God. Eso es. Mira cómo se ve que ven a héroes mártires de la Constitución Agraria, la niña. Es cierto. Que debe haber pasado con honores el examen porque lo hace muy bien. Súper bien. Hasta con sudada. Sí, con Paulina. Sí. Pedro Infante, sí. Vicente Fernández. Como que fue a la misma escuela, Paulina. Sí. Que... Va a tener un nivel de inglés brutal, ¿eh? Cuando esté más grandecita. Sí. Que ya lo tiene. My favorite book is That Tree. Little. Me parece que le están doblando a la niña. The Three Little Pigs, Los Tres Cochinitos, es un libro muy conocido. Oh, my God. Pero esperen, porque ahora va con las matemáticas. The Three Little Pigs. Oh, my gosh. Silencio. Ahora voy a hacer matemáticas. Oh. Esas no las hubieran enseñado. Felicidades, abuela Verónica. Felicidades, sí. Rafaela. Chicos, nos vemos el próximo lunes. Que adiós. Tengan un gracias. Buen fin de semana. Adiós a todos. Vámonos. Adiós. Vámonos. Bye. Adiós. Bye. Adiós. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver Todo el Tiempo Ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. ¿Y ustedes ya se suscribieron a nuestro canal? Pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?